medallero histórico que consiguió la Argentina. Recordemos que la última vez que Argentina obtuvo tantas medallas fue en México de 1955. Y hoy Argentina se está llevando 32 medallas de oro, 34 de bronce y 35 de plata. Histórico así lo es. Tenemos a mi compañero, mi caballero que me acompaña siempre, Federico Baena. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo va, Tana? Muy bien. Bien, todo bien, Fede. ¿Qué me contás de las Olimpiadas? Tengo para darte más que nada lo que es la rama del handball, una disciplina que empezó a tener ya más rodaje a nivel olímpico hace nada más que un par de años, recién en dos ediciones anteriores. Empezó desde Guadalajara 2011, empezando a clasificar para lo que fue en Londres, y después para lo que fue también en Toronto 2015 para llegar a Río. Esa selección de handball, se hace llamar los gladiadores, no venían siendo partícipes de ninguna de las Olimpiadas, siempre llegaban a las puertas y quedaban fuera por malos funcionamientos también del equipo. Empezó a surgir recién en estos años, porque nombraba recién, logrando ya su segunda medalla de oro, ganando a Chile en una final que fue muy peleada. Los chilenos empezaron muy fuerte, si bien la Argentina se impuso desde un principio con una diferencia de 5 goles, para después lograr lo que fue, para poder empezar a lo que fue el camino a una final nueva ganada. El conjunto chileno, también dirigido justamente por un español, supo cómo manejar el partido a raíz de una idea de ataque, lo que era, para los que no sepan de handball, hay distintas formas de atacar, es un 7-0. 7-0 significa que hay 7 jugadores, se saca de arquero, se pone un jugador más de campo, el arquero jugador se llama, al ser arquero jugador tienen uno más de campo, hace una superioridad numérica para el rival, que Argentina no supo manejarlo bien porque a base de ese juego implementó mucho juego lo que es el pivo. El pivo sería el 9 en un equipo de fútbol hoy en día. Argentina supo aprovechar muy bien a través de lo que es Mati Schultz, el arquero, y Leo Maciel, el arquero suplente, estamos con un nivel muy alto. En cada atajada era una salida de contra rápida y un gol de arco a arco. Al haber una mala transición de lo que eran los chilenos, hasta que hacían el cambio de defensa-ataque en el tercer arquero, quedaba expuesto a un gol de una gol de contra, o mismo contigo, un gol de arco a arco. Hoy en día, Argentina tiene un funcionamiento mucho más rápido, supo leer bien lo que fue el partido, logrando que un partido termine ganándolo 31-29, como te decía, con Matías Jules y Leo Maciel como uno de los estudiantes principales de lo que fue la selección argentina, tanto en el partido contra México, ganando nada más 34-14, con 14 goles nada más en contra, que lo que es el campo es un resultado muy difícil de conseguir. Y después lo que sería de los tres Simones, Diego, Pablo y Sebastián Simonet, los tres hermanos que van a conseguir por primera vez que ellos tres juntos vayan a clasificar a una cita olímpica, que Diego se lo tuvo que perder el año pasado en Río 2016 por la lesión en la rodilla. Pablo y Sebastián participaron, y Pablo, que es la primera de Londres, era muy chico. Y después no llegaba a lo que era la edad necesaria para poder participar en lo que era una disciplina olímpica de handball. Bueno, Fede, muchas gracias. Me gustó mucho el informe que hiciste sobre las Olimpiadas de handball. Me encantó. Gracias, Fede. Y ahora, ya que estamos hablando de las medallas de oro, hay algo histórico que también me sucedió, que justamente fue el sub-20, ¿sí?, que logró obtener la medalla dorada después de 16 años. Y es por eso que nos pudimos ir esta mañana a la cancha de San Lorenzo y pudimos entrevistar al goleador de la sub-20, Adolfo Aich. Estamos con la joyita de oro, digamos, que tiene hoy San Lorenzo Armaro, Adolfo Aich, alias Etale. ¿Cómo andas, Adolfo? No, buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Sí, contento. Bueno, me imagino, acabaste de llegar hace poco a las Olimpiadas, y ¿cómo fue que viste ese momento? ¿Cómo la pasaste? No, mucha felicidad. Creo que lograr el objetivo fue lo más importante, y contento por traer la medalla dorada. ¿Qué se siente representar a Argentina? Ah, creo que explicaba, es algo muy especial. Tanto cuando pones la camiseta como cuando suena el himno antes de los partidos, creo que es explicable. ¿Sos consciente en ese momento que tienes un país atrás tuyo, como apoyándote, siguiéndote, o qué se te cruza por la cabeza? Sí, es difícil de ponerse en contexto ahí en el partido, pero creo que uno lo va digiriendo y lo va asimilando a medida que van pasando los partidos o cuando va pasando los días, lo que se va hablando tanto en el país como cuando juegas afuera, creo que es muy importante.
demostrar que representar de esta manera al país y poder seguir haciendo, ¿no? Genial, sentía la presión de decir, bueno, tenemos que ir por la medalla de oro sí o sí, o lo importante era llegar hasta lo que más se podía. Sí, un poco se trataba de armar nuestro grupo, creo que se llamó un grupo de personas y después de jugar, digo, primero se encontró el grupo y después el equipo. Creo que eso fue clave para tener el objetivo y creo que sí fue un poco de, no mucho de obligación, pero sí de responsabilidad de dejar a la Argentina lo más alto posible y sabemos que estamos para ganar la medalla. Cuando vos comenzaste con tu carrera, ¿tenías pensado jugar en la selección? ¿O era un sueño que lo tenías como, digamos, algún día me gustaría o sabías o te, no, te veías jugando en la selección? Sí, era más por ese lado, que era un sueño que quería cumplir, pero que no lo tenía tan cercano, digamos, no lo tenía tan visto en tan poco tiempo, que creo que se dio todo muy lindo, muy rápido y poder disfrutarlo creo que no me lo tenía. ¿Y te queda un sueño pendiente? ¿Es un futuro terrible todavía? Sí, creo que queda muchísimo sueño pendiente, tanto como parte de la selección mayor, creo que todo jugar a fila y eso también ganar algún título con el club que uno hincha. Sí, vos sos por Veracruz, ¿no? Hace poco, cuando fue el Mundial, tu hermana creo que había circulado por las redes sociales una foto tuya cuando eras chiquito con la camiseta. Sí, mamá. Sí. Tu mamá era. Estaba bien tu hermana, siguiendo hacerte el aguante. ¿Y la familia cómo lo vivió a eso? No, muy bien, familia. Mucho de la verdad que en el día que me dijeron que empezaba a jugar en San Lorenzo, en séptima, era un sueño y después ni hablar todo lo que vino después. Y para ir cerrando por el tiempo tranquilo, ¿qué le dirías a los chicos que están comenzando su carrera y que hoy en día te tienen como ídolo? Porque sos el goleador de la sub-20, y más quieras o no, hoy casi todo el mundo está hablando de vos. Tanto todos los ojos puestos, ¿no? ¿Se siente esa presión también? De decir. No, un poco no es presión, creo que es un poco de reconocimiento a lo que uno se luchó, lo que va logrando. Y recuerdo que me gusta este respeto, creo que es más que nada el reconocimiento y contento por el cariño que te brinda la gente. Y a los chicos, como bien te decía recién, ¿qué consejo le darías vos? Viste que es difícil llevar. Sí, es lo que no hay que hacer es bajar los brazos, cuando se pone difícil hay que apretar los dientes y seguir trabajando, seguir metiéndole, buscar apoyo en lo que sea, en un compañero, en un familiar, en un amigo, en lo que sea, buscar apoyo y seguir para adelante, que cuando se pone duro el camino es porque vamos a probar por eso. Perfecto, bueno, gracias Adolfo, y muchas gracias por el tiempo y te felicito. Bueno, muy bien, ahí teníamos la palabra de Adolfo Dalch, como bien había dicho. Me quedo con una frase de Fede de esta entrevista, que cuanto más difícil se pone todo, es el camino. Sí, normalmente hoy en día en el fútbol argentino el camino se está poniendo muy duro para los que son los jóvenes. Y más lejos, ya no sé, el semillero como era antes, no existe más. La última vez que Argentina logró una medalla de oro fue en 2008, que encima para el 2004-2008 fue la 2 medallas de oro consecutivas. Hay un dato muy espectacular que en ambas competiciones lograron 6 victorias, un récord total de 2 victorias este, 2004-2008, y lo único sobreviviente fue Javier Mascherano. Hoy en día ya es un jugador que la selección mayor le ha brindado muchas cosas, pero no hay más jugadores a ese nivel, a nivel de ese momento cuando estaba Messi, Agüero, Tevez, más el mismo Mascherano, Romero en el arco. Hoy en día ya los jóvenes no tienen esa, no sé si esa misma pasión por llegar a la primera, como en su momento de mostrar lo demás. Depende de qué jugar. Yo hoy cuando estuvimos hablando con Adolfo nos comentaba que bueno, que uno de sus sueños es llegar a la selección mayor. Esto viste como varía el fútbol. Hoy en día haría falta un jugador nuevo como lo que es él, que tendría que también ser un poco más considerado, tener en cuenta lo que es el plantel de la primera San Lorenzo, en realidad, empezar a tener rodaje ya más que primera para poder lograr a tener lo que sería un comienzo de ya en lo que es en el radar de la selección, en el radar de lo que hoy en día es el equipo dirigido por Scaloni. Vamos a ver si se le da. Hoy nos contaba Adolfo también, fuera de cámara, uno de sus sueños, su ídolo máximo es Messi y todavía no lo conoció. ¿Cómo es que las cosas que estando en la selección, estando en el fútbol, uno a veces no llega a cumplir sus sueños y otra vez sí? Vamos a ver por ahí el día de mañana que te dice,
es una dupla. Ojalá, ojalá el día de mañana, que sea Qatar 2022, haya una dupla y el goleador que sea Gay con asistencias a todo momento, lo que sería el MMS. Ojalá lleguemos a una vuelta mundialista con 9, como se les estoy diciendo, 9 de año. Vamos, vamos a ver cómo se las cosa. Bueno, Fede, muchas gracias por todo. Hasta acá hemos llegado. Lamentablemente nos tenemos que ir. Gracias por el aguante y gracias por estar, como siempre.